una mirada distinta, que se anticipó a su tiempo, un ojo pensante. Esas son solo algunas de las características de la exposición de Juan Downey, El Ojo Pensante, que hoy se exhibe en la Sala Arte de nuestra Fundación Telefónica. Esta muestra reúne las obras más significativas de este artista chileno, pionero del videoarte y reconocido en el mundo entero. Hablar de Downey es hablar del ADN del arte contemporáneo. Y es que el arquitecto titulado de la Pontificia Universidad Católica realizó toda su carrera en Nueva York, siendo un adelantado para su tiempo y estableciendo el videoarte a nivel internacional. Habiendo abandonado Chile a los 21 años, con el sueño de ser artista, la obra de Downey apostó por desarrollar un arte que movilizara la conciencia colectiva, tratando temas como la ecología, el uso energético y los efectos de la multiculturalidad, llevándolo a ser el primer chileno en exponer en el reconocido Museo Whitney de Manhattan. Hoy, en El Ojo Pensante, puedes ver sus intervenciones más destacadas, como su serie de videos Transaméricas, en los que inició un viaje de autodescubrimiento por los lugares más remotos del continente, sus ilustraciones y grabados, además de su controversial obra Map of Chile, referida al intervencionismo de corporaciones en nuestro país. La obra, abierta a todo espectador con entrada gratuita, se extenderá hasta el próximo 27 de junio en la Sala Arte Fundación Telefónica. Para mayor información, ingresa a www.fundaciontelefónica.cl y accede al portal creado especialmente para la muestra, el que posee todos los detalles de la biografía y obra del artista.